Buenas tardes a todos los presentes. Para mí es un honor darles la bienvenida a esta cuarta conferencia en el quinto día del Congreso Internacional organizado por GUPC. Para llevar a cabo esta conferencia, continuaremos con el presente orden. Iniciaremos con la presentación del equipo de GUPC. Continuaremos con un breve resumen de la carrera del ponente, quien es el PhD Marcelo Llanos. Continuaremos con la exposición del tema, el cual es Bridging the Gap Between Geotechnical and Hydraulic Engineering to Improve Tiling Dam Bridge Studies through Large Deformation Modeling. Y continuaremos al final con una ronda de preguntas. Si quieren ser partícipes de esta, pueden comentar en el chat de Teams. Bueno. Yo soy María Vera, codirectora del área de recursos humanos, y en esta oportunidad seré vuestra moderadora. El equipo de GUPC, del cual soy parte, está conformado por alumnos de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Nosotros conformamos este espacio para realizar análisis críticos e investigaciones, donde participamos y creamos actividades para la comunidad estudiantil con el objetivo de promover y fomentar nuestro desarrollo personal y profesional y llevar lo aprendido de forma teórica a la práctica. Bueno, presentando a nuestro ponente, el PhD Marcelo Llanos, voy a leer un pequeño resumen de su carrera. Es bachiller en Ciencias de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia. Es máster en Ciencias en Ingeniería Geotécnica en la Universidad de Brasilia, Brasil. Cuenta con un doctorado en Ciencias en Ingeniería Geotécnica en la Universidad de Brasilia, Brasil. Es ingeniero profesional registrado en Queensland, Australia, desde 2018, con una experiencia significativa en la prestación de servicios de consultoría geotécnica para grandes proyectos en Australia y Papúa Nueva Guinea. Cuenta con experiencia en el uso de sus capacidades de modelado numérico de grandes deformaciones de vanguardia para simular el fallo de la presa de Brumadinho en Brasil. Su modelo de fallo utilizando técnicas de modelos de puntos de materia MPM se incluyó en el informe de panel de expertos. Ha participado en múltiples revisiones de seguridad de presas, investigaciones de emplazamientos y evaluaciones de diferencias para una amplia gama de estructuras de retención de agua y relaves. Ha publicado y presentado 25 artículos en conferencias y revistas internacionales. Su trabajo ha recibido más de 150 citas. Bueno, con ustedes les presento al ingeniero Marcelo Llanos. Conmigo será hasta la ronda de preguntas. Espero disfruten esta conferencia. Bienvenido, Marcelo. Sí, gracias María por su presentación y gracias a Rodrigo por la invitación a compartir este tema en el que trabajo. Hoy les voy a venir a hablar sobre un tema que se llama, yo lo llamé en español, sería, es un juego de palabras realmente. La palabra breaching se refiere a unos estudios en español sería ruptura hipotética de presas que se hace para estimar la categoría de la consecuencia en caso de que una presa falle. Esto porque es relevante, porque, y particularmente pues en las presas de relaves, que es lo que les voy a hablar hoy, es relevante porque las estructuras de presas de relaves han estado bajo mucho escrutinio dentro de los últimos más o menos 5 años, 5 a 10 años, y el motivo por el cual es porque esas presas están fallando a una frecuencia muy elevada. Yo tengo unos videos que tenía para mostrarles. Vea, por ejemplo, este fue uno de los casos que los que vamos a conversar durante la exposición. Esto fue una presa en Brasil en el 2019, no hace mucho tiempo. Así es como fallan estas estructuras. Es una falla frágil, relativamente rápida y ocurre en intervalo de minutos a horas, ¿cierto? Esto es un problema que no es únicamente exclusivo de Brasil. Pasó hace un par de semanas en Sudáfrica. En el 11 de septiembre. O
sea, un comportamiento, o sea, más o menos similar, o sea, en términos de la rapidez del evento, ¿cierto? Esto es en Brasil. Perdón, este es el ejemplo de Sudáfrica. Y a ustedes que son peruanos, pues no están exentos. Y esto pasó en Ananea, en desborde de relave minero. Creo que pues eso fue el año pasado, a ver, noviembre del 2021. No sé si hayan escuchado el caso que sucedió allá. Acá pueden ver el desbordamiento de esos relaves de la presa con estos vehículos. Bueno, entonces, básicamente es el contexto. La falla de presas de relaves es un fenómeno que ocurre mucho más frecuente de lo que nos gustaría y es de lo que les voy a hablar hoy. Disculpe, la fecha está mala, es de una presentación antigua que tenía. Bueno, entonces vamos a hablar, va a haber una introducción, les voy a hablar de la motivación, vamos a hablar un poquito de la movilidad de los relaves, de qué tan fluidos pueden ser y qué tanto se pueden mover. Después voy a hablar un poquito del método del punto material, que fue el tema de investigación cuando hice la maestría y el doctorado. Hablar un poquito del esfuerzo de tensiones efectivas, un poquito de tensiones, un poquito de radiología. Después voy a mencionar algunos casos de estudios, incluido parte de mi trabajo, pero principalmente trabajo hecho por otras personas. Y al final voy a hablar sobre unas conclusiones y básicamente esa es la presentación. Cierto, entonces, bueno, ¿por qué necesitamos estudios de rompimiento de presa? Obviamente, pues ya vimos los videos de qué fue lo que pasó, pero la idea realmente es que ninguno de esos eventos ocurre, ¿cierto? Sin embargo, ocurren y pues porque la probabilidad, aunque en la mayoría de las presas es baja, estos eventos pueden ocurrir. Entonces, uno de los requerimientos en todas las normativas internacionales y esta tabla que está en la pantalla es del estándar internacional para gerenciamiento de presas que fue lanzado en el 2020, precisamente por todos estos incidentes que estaban sucediendo. Y básicamente esta tabla lo que le solicita a la persona que tiene una presa de relaves es que tiene que hacer una clasificación de la presa en función de qué tan graves pueden ser las consecuencias en caso tal de que la presa falle, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la primera línea de la tabla dice que una clasificación de consecuencia es baja si hay una población de riesgo que no existe, ¿cierto? Que no hay potencial de pérdida de vida, ¿cierto? Y si el daño ambiental es mínimo. En términos de infraestructura y de economía, entonces dicen que eso se cuantifica en una pérdida de menores a $1,000,000. Cierto, entonces hay diferentes clasificaciones dependiendo de cuál es el daño esperado de la ruptura de la presa, ¿cierto? Y el nivel más alto es el extremo, ¿cierto? Entonces el nivel extremo es cuando hay población en riesgo que son mayores a 1,000 personas y la potencial pérdida de vida es mayor a 100 personas. Esto es muy relevante, principalmente, por ejemplo, en Perú, ustedes que tienen las presas de relaves más altas del mundo y en unas condiciones sísmicas realmente muy complejas, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo es el proceso de diseño de esto? Entonces, uno hace su estudio de clasificación de consecuencia, que es de lo que vamos a hablar, pero eso cómo se amarra, pues cómo termina, digamos, en el proceso de diseño. Entonces, dependiendo de dónde se clasifique la presa, entonces uno elige las guías de diseño, y esta es tomada del estándar internacional. Pero la guía de diseño de Angkor, la guía australiana o la canadiense, que son las dos más famosas mundialmente. Entonces, le exige a uno como diseñador
¿Cuál es el periodo de retorno para la lluvia de diseño, para la inundación de diseño y para el retorno del sismo de diseño, ¿cierto? Entonces, y esto se amarra, pues yo estuve mirando las personas con las que ustedes, las personas que estuvieron presentando en la conferencia, y entonces ya ustedes ya vieron algunas personas hablando del cyclic stress ratio, de la relación de tensión cíclica, ¿cierto? Y básicamente eso viene de una magnitud y una aceleración, pero realmente eso de dónde viene, eso viene de acá, de cuál es el sismo de diseño. O sea que la clasificación de consecuencias realmente lo que informa es todo el diseño de la presa, desde el punto de vista sísmico y desde el punto de vista hidráulico. Desde el punto de vista sísmico, entonces uno basado en la relación de tensión cíclica, de ahí salen los factores de seguridad para carga dinámica, ¿cierto? Bueno, y entonces, ¿qué decir acerca de la carga estática, cierto? Yo realmente no conozco la normativa peruana, pues nunca he practicado en Perú. Pero, por ejemplo, en Colombia, de donde vengo, y en muchos otros países, incluido Brasil, que en Brasil practiqué poco, pero sí, pero tengo un poco de experiencia, usualmente hay un concepto que se llama la carga equivalente horizontal, ¿cierto? Que para considerar las cargas sísmicas cuando ya hacen los análisis de estabilidad. Por ejemplo, eso en Australia ya no es relevante, eso ya nosotros acá ya nos dimos cuenta que no resulta en diseños más seguros o menos seguros, es simplemente una práctica que no es adecuada. Entonces, básicamente lo que uno diseña, por ejemplo, esta tabla aquí es tomada del ANCOL, ¿cierto? Entonces, uno diseña para, dependiendo del comportamiento de los materiales, los casos drenados, casos de corto plazo con potencial de pérdida de los relaves o sin potencial de la pérdida de los relaves. Y hay un caso que nosotros lo llamamos acá el post-sísmico, ¿cierto? Entonces, el caso post-sísmico realmente está manejado por el nivel, por el intervalo de confianza que se tenga en la pérdida de fuerza producto de la carga cíclica, ¿cierto? Entonces, ahí nuevamente es donde el CCA, el CCA, cuando digo CCA me refiero a la categoría de consecuencia de la presa, ¿cierto? Entonces, la categoría de consecuencia de la presa, entonces te dice cuál es la carga cíclica y entonces la carga cíclica se aplican por diferentes métodos, técnicas de laboratorio, hay técnicas analíticas, técnicas numéricas, o técnicas basadas en resultados de campo y la aplica uno a los materiales que existen en la presa y eso te da una reducción de los parámetros de resistencia, ¿cierto? Y con eso nosotros diseñamos los casos post-sísmicos, ¿cierto? Entonces, obviamente, todo eso depende de las características de cada proyecto. Bueno, hay otro tipo de abordaje también, o sea, por ejemplo, la primera tabla que está aquí, esa tabla 23, es de un profesor brasilero, relativamente reciente, de 2020, y entonces lo que él propone este señor es que, dependiendo de la categoría de la consecuencia, él propone categorizarla en A, B y C, dependiendo de las consecuencias. Y entonces lo que sí propone es que los factores de seguridad de cada uno de estas categorías debería cambiar. Entonces, por ejemplo, acá categoría C, que digamos es la de mayor consecuencia, entonces lo que hace es que te exige unos mayores factores de seguridad. ¿Por qué? Porque la consecuencia de que la presa falle es mayor. Esto no es nada nuevo, esto por ejemplo ya existe en España, si uno se va a mirar la normativa española,
Es esta tabla que está acá al fondo, entonces es lo mismo, están las cargas normales, la carga accidental y la carga extrema, y entonces acá le dice lo mismo, categoría A, categoría B, categoría C. Entonces la categoría C le permite a usted trabajar con los factores de seguridad menor. Porque acá los nombres de la categoría, de las categorías aquí creo que están invertidos. Acá categoría A es la de más alta categoría y aquí realmente C, o sea, los factores de seguridad más altos. Entonces, la normativa ANCOL y la norma internacional para la gerencia de eventos relaves realmente no le exige, no, bueno, la ANCOL sí, la ANCOL no incluye ninguna recomendación al respecto de cómo ligar los factores de seguridad a la categoría. Se hace de forma indirecta. Bueno, entonces, listo, ya sabemos por qué tenemos que hacer un estudio de categoría para categorizar nuestra presa, ¿cierto? Dependiendo de la consecuencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es que este tipo de estudios tradicionalmente, si nos vamos atrás hacia más o menos los años 80, se desarrollaron las técnicas para hacer todo esto, se desarrollaron para presas de agua, ¿cierto? Entonces, el agua es un flujo newtoniano que lo entendemos, digamos, relativamente bien desde la hidráulica. O sea, en la hidráulica, si, o sea, todos estudiamos en la universidad, hacemos cursos de mecánica de fluidos, hacemos cursos de hidráulica. Y entonces, digamos, cuando salimos a practicar, o sea, digamos, es un fluido con el cual los ingenieros se sienten relativamente cómodos para diseñar. El problema en los relaves es que los relaves, primero, pueden o no ser fluidos dependiendo del estado en el que estén. Los videos que vimos al principio, obviamente, o sea, la primera impresión es de ver un fluido, pero no todos los relaves se comportan de esa forma. Eso después lo vamos a ver un poquito después. Y lo segundo es que cuando ellos se comportan como fluido, no lo hacen Newton, o sea, no lo hacen de forma newtoniana, ¿cierto? Entonces, la disciplina de la mecánica, no de la mecánica, de la ingeniería de relaves, o sea, nos hemos dado cuenta de eso a medida que todos estos incidentes están pasando. Y entonces ya el año pasado, el CDA, que es la norma canadiense, empezó a reconocer que lo que se necesita es empezar a considerar más lo que se tiene que ver acerca de las deformaciones de grande tamaño en conjunto con la mecánica de fluidos no newtoniana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el 5.2, el colorario 5.2 del CDA, ahí yo lo tengo subrayado en negro, que dice que los resultados de liquefacción de flujo tienen que tener en cuenta grandes deformaciones. En el 5.3 dice, cuando uno está teniendo en cuenta el comportamiento rheológico de sus relaves, usualmente las mediciones de viscosidad se hacen para concentraciones de 45-55%. El problema es que después de 45-55% de concentración de sólidos, el esfuerzo de fluencia y la viscosidad crece exponencialmente. Eso es del punto de vista de la hidráulica. Lo que pasa es que eso, porque crece exponencialmente, si lo miramos desde el punto de vista de la mecánica de suelos, porque empieza a el rol de las tensiones efectivas empieza a tomar más fuerza y entonces las resistencias crecen mucho. En otras partes del boletín de la CDA también dice que hay que tener en cuenta los contactos de partícula a partícula porque se vuelven dominantes. ¿Y eso a qué se refiere? Esfuerzo efectivo. Habla de compresión, de dilatación, ¿cierto? Y que todos esos fenómenos
afectan el flujo de los tailings. Muchos de esos conceptos yo se los oí mencionar a Brian en la presentación anterior, entonces yo creo que ya han hablado al respecto. Bueno, entonces hablando en términos de la movilidad de los relaves, o sea, los relaves cómo se mueven, ¿cierto? Entonces, esta tablita, esa figura, la primera versión la hizo Julian y O'Brien en el 85, la modificaron por Martin en el 2019, la ingeniera de Nipiesold. Y después esta versión es la del CDA en el 2021 y yo le agregué los contenidos de agua gravimétricos. Porque es que entonces, por ejemplo, otra de las cosas que se vuelve complicada cuando uno está haciendo estos estudios es que los ingenieros hidráulicos hablan en una notación y nosotros hablamos en otra notación. Entonces, por ejemplo, cuando usted habla con un ingeniero hidráulico, ellos hablan de concentración de sedimentos por volumen, o te hablan en concentración de sedimentos por peso. Cuando usted habla con un ingeniero geotécnico, nosotros hablamos de contenido de humedad, que es una relación de pesos, pero es diferente a esta relación de pesos de acá. Entonces, por ejemplo, una concentración de sedimentos por peso del 90% es más o menos un poquito más de 5% de contenido de humedad. ¿Eso de qué depende? Depende de la gravedad específica del material, ¿cierto? Si estamos trabajando, por ejemplo, con relaves de carbón, es 1, 5%. Pero si usted está trabajando con relaves, por ejemplo, de hierro, que son, perdón, carbones aquí abajo, 14%, y los de hierro que tienen una densidad específica mayor, se está hablando de unos contenidos de humedad mucho menores. Entonces, bueno, entonces ya sabemos qué significan todos esos números, pero entonces eso cómo se ve, o sea, ellos creen, o sea, que eso a qué se parece. Entonces, por ejemplo, la experiencia, por ejemplo, ha indicado que cuando hay concentraciones volumétricas de hasta el 20%, nosotros entonces estamos hablando de inundaciones de agua. Si estamos hablando voy a hablar en términos geotécnicos, que creo que es lo que es una conferencia de geotecnia, ¿cierto? Entonces vamos a hablar en términos geotécnicos. Entonces estamos hablando, digamos, contenidos de humedad entre el 150% y el 43%, estamos hablando ya de inundaciones de lodo. Si estamos en contenidos de humedad entre el 43% y el 33%, entonces estamos hablando de flujos de lodo, ¿cierto? Y después cuando, o sea, entre el 33% y el 9%, entonces ya lo que tenemos es un deslizamiento. Entonces los relaves realmente se van a comportar y en caso tal de que una de estas estructuras de retención de relaves, de estas presas de relaves, falle, el comportamiento va a depender mucho de cuál es el contenido de humedad, ¿cierto? De cuál es el agua que existe dentro de esos relaves. Por ejemplo, en Australia no es tan común tener contenidos de relaves con humedades tan altas como las que se ven en Sudamérica, por ejemplo, por muchos motivos. El clima es más seco y la forma en que hacemos el gerenciamiento es diferente. Listo, entonces. Entonces, intuitivamente sabemos que una inundación de agua tiene una movilidad mucho mayor que un deslizamiento, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la flecha en este sentido significa que hay un aumento en la movilidad. Significa también que entonces que hay mayores deformaciones, o sea que hay mayores deformaciones unitarias. Y en este otro sentido, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, toda la movilidad es inversamente, o sea, depende del inverso del contenido de agua, ¿cierto? Entre menos agua, hay menos movilidad. Entonces, acá vamos a hablar un poquito de las técnicas que existen, o sea, cuál es el marco de lo que hay, de las teorías que hay, y cómo utilizamos esas teorías y esos diferentes programas y herramientas
para intentar tener una estimativa de estos eventos, ¿cierto? Entonces, la modelación geotécnica realmente usualmente se informa por una cosa que nosotros llamamos caracterización de sitio, ¿cierto? Y me voy a volver una. Y entonces, por ejemplo, con la caracterización geotécnica, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros podemos informar eventos de deslizamiento con una limitada deformación, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista hidráulico, entonces hablamos de reología, ¿cierto? Y entonces con reología, si se dan cuenta, podemos informar un universo mucho mayor de eventos. Sabiendo la reología del material, nosotros podemos describir cómo funciona una inundación de agua, cómo se comporta una inundación de lodo y cómo se comporta un flujo de lodo, ¿cierto? Y entonces de lo que se trata realmente, o sea, la introducción, o sea, realmente todo esto hasta este momento es la introducción al título. Entonces cuando el título de la presentación es Rompiendo la frontera entre modelación hidráulica y modelación geotécnica, ¿por cuál método? Por medio de esta barrera que existe acá, es una barrera, digamos, conceptual, y empujar esta barrera hacia el lado izquierdo. Porque como nos podemos dar cuenta, la modelación hidráulica casi que llegó a los límites de donde puede, pero todavía hay un espacio que tenemos que librar. Bueno, en todo este marco, ¿dónde queda la estabilidad de taludes? Lo que nos enseñan en la universidad, el factor de seguridad y el método de Jambú y de las dovelas, ¿es dónde queda? Eso queda aquí, o sea, donde no hay deformaciones, ¿cierto? Entonces, o sea, nos damos cuenta que, por ejemplo, una presa de relaves, que es una estructura, digamos, geotécnica por excelencia, realmente está informada por una categoría de consecuencias y nosotros somos, digamos, entre comillas, víctimas o somos, digamos, recibimos análisis hechos por una disciplina que es totalmente, no totalmente, pero es diferente a la geotecnia. Entonces, digamos que hay una discrepancia ahí. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los relaves tiene un comportamiento geotécnico fuerte. Bueno, entonces ahorita esta diapositiva se va a llenar con un montón de cuadritos y entonces cada uno de esos cuadritos que van a aparecer, la posición relativa de esos cuadros con estas flechas naranjada y roja y con este cuadrito significa qué tan aplicable es esa técnica a cada uno de esos eventos. Entonces, bueno, para nosotros modelar la categoría de la consecuencia, entonces necesitamos una herramienta, ¿cierto? Una herramienta que sea capaz de modelar los relaves que tenemos el frente. O sea, el cliente lo llama a uno, entonces le dice, bueno, necesito saber el CCA, necesito saber la categoría de la consecuencia de mi presa. Entonces, desde el punto de vista geotécnico, hay unas técnicas que son más bien limitadas utilizando GeoStudio, Slide o el Plaxis LI que le llaman ahorita, que yo creo que va a desaparecer también dentro de poco. Y entonces, por ejemplo, que la intersección entre el problema que tenemos, que es el verde, y esta herramienta es muy poquita. Entonces hay una técnica que se llama DROM. Para hacer modelación de runout con muchas limitaciones, pero existe, se puede hacer. Uno puede, digamos, ir un poco más allá y entonces utilizar un poco de las herramientas de las que habló Brian ahorita más temprano y utilizar la teoría de la tensión de formación de pequeñas deformaciones utilizando FLAC o Plaxis o Abacus o cualquiera de esos programas para estimar deformaciones, ¿cierto? El problema es que con esas deformaciones siempre van a ser a pequeña escala.
Y si nos referimos nuevamente a los videos que vimos al principio, o sea, realmente no hay comparación. Ahora, hay otras herramientas que existen. Matflow es el programa de una colega canadiense, Joanna Chen, y le permite a usted modelar entre mudflows hasta, perdón, inundaciones de lodo hasta flujos de lodo. Inclusive puede hacer algunos landslides también. Es un programa bien completo que sirve bastante. Y en cierto sentido, digamos, rompe con esa barrera que existe aquí entre estas dos disciplinas. Se pueden utilizar herramientas como el GeckRas, que es conocido en Sudamérica, mucha gente lo utiliza porque es gratuito, pero hay otras que son herramientas pagas, Tuflow, Flow 3D, Flow 2D. Y entonces yo voy a hablar de una técnica que se llama MPM, que es método del punto material, y voy a hablar de un programa que se llama Anura 3D. Entonces nosotros hablamos de todos estos problemas cuando son generados por diferentes mecanismos, ¿cierto? Inestabilidad, también puede ser generado por licuación estática, licuación dinámica, ¿cierto? Pero, por ejemplo, otro mecanismo que existe también que es muy relevante es la erosión y el overtopping, ¿cierto? No sé cómo se le diga en español, el overflujo. Que puede erosionar, digamos, que erosiona el muro y entonces resulta uno, digamos, digamos, la consecuencia al final puede ser, o sea, similar o no, dependiendo del problema, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces vamos ahora sí entrar en tema, en materia. Hablamos ya, o sea, ya sabemos por qué, ya sabemos cuáles son las herramientas que existen, ya sabemos cuáles son las limitaciones. Entonces nos vamos a enfocar en esto, nos vamos a enfocar en las deformaciones de gran escala y utilizando una herramienta en particular, el método del punto material. Hay muchas otras herramientas, hay muchas otras técnicas también. Esta no es la mejor, tampoco es la peor, es una entre todas y tiene unas ventajas y tiene otras limitaciones, como todo. Listo, entonces, ¿cuál es el background de esto? Entonces, FLAC, por ejemplo, que es muy famoso, que a mucha gente le gusta, es un programa que anda, el nombre de esa tecnología se llama Diferencias Finitas. Es una tecnología muy antigua, 1715, Taylor, o sea, más de 300 años, o más o menos 300 años. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué es tan robusta? Pues por la antigüedad, básicamente, ¿cierto? Hace relativamente poco, digamos, en términos históricos, apareció el método de los elementos finitos. ¿Qué programas son famosos en elementos finitos? El Plaxis. Abacus es otro. Pero entonces vea que vea la diferencia de edad, ¿cierto? O sea, FLAC, o sea, la tecnología, pues estoy hablando, obviamente FLAC no tiene 300 años, pero la tecnología es muy antigua, 300 años, comparado con Plaxis, que no tiene ni siquiera 100 años. La tecnología, pues, de los elementos finitos. El problema, o sea, la gran ventaja que ofrecen estas tecnologías es que usted puede, digamos, resolver problemas para los cuales no existe una solución analítica, ¿cierto? Utilizando todo en el marco de la mecánica de los medios continuos. Ahora, el problema es que, como ya vimos, tenemos unas deformaciones muy grandes en estos fenómenos de los que vamos a hablar. Y entonces estas formulaciones tradicionales no son buenas o sea, no son suficientes para resolver este problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, o sea, la alternativa que estamos suponiendo, o sea, que se propuso fue utilizar métodos libres de malla o métodos sin malla. El MPM es uno de ellos, ¿cierto? Y entonces se pueden resolver
problemas de grandes deformaciones. Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene un deslizamiento o una inestabilidad como las que les mostraba Brian ahorita, entonces lo que pasa es que cuando esas deformaciones son muy altas, entonces la malla se empieza a deformar mucho, y cuando la malla se empieza a deformar mucho, empiezan a haber inestabilidades numéricas. Entonces, cuando esas inestabilidades numéricas pasan, entonces la confiabilidad del resultado es que estos programas le empiezan a entregar a usted disminuye. Un programa que es libre de malla no tiene ninguno de esos problemas. Tiene otros problemas, pues, pero no tiene esos problemas. Entonces, y lo más curioso de todo esto es que, por ejemplo, todo lo que nosotros hacemos, pues, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en geotecnia, todos son... Son problemas de grandes deformaciones. Entonces, CPTs, el ensayo de paleta, el ensayo de cono para hacer el límite líquido, todos esos son grandes deformaciones. Un deslizamiento, grandes deformaciones. Fundaciones, piling, todos esos son grandes deformaciones. ¿Cierto? Y entonces, como ya vimos, o sea, las formulaciones tradicionales realmente no son muy efectivas para modelar este problema. ¿Cuál es el concepto de este método, pues, del método del punto material? Usted tiene dos discretizaciones. Hay una discretización que se llama la malla de fondo, que es uno de estos cuadraditos que usted ve al final en azul. Y en esos cuadrados es donde se resuelve la malla computacional. Y puede o no ser estructurada, eso se decide, digamos, en términos de eficiencia. Y esa malla usted le define el universo de donde su problema puede existir, básicamente. Encima de esa malla usted tiene unos puntos, a esos puntos se le llaman puntos materiales, y esos puntos materiales tienen dimensiones finitas y representan la discretización de su problema. O sea, la presa realmente es representada por estos, por esos puntos verdes, y el universo donde la presa se puede mover es representada por el cuadradito azul que está en el fondo. Y entonces esos puntos, si usted le aplica una excitación, son libres de moverse en la malla, y son libres de moverse y de deformarse. Vea que esta ameba aquí, que está como verde, se ve diferente aquí, pero entonces, digamos, mientras que exista dentro de este dominio, todo está bien. Y mientras se mueva a unos gradientes que son adecuados, todo va a estar bien. Y entonces la información computacional es mantenida por cada uno de estos puntos, cada uno de estos punticos verdes. Listo, entonces vamos a hablar un poquito de desarrollo tecnológico, que es una de las cosas que a mí me gusta y que son interesantes ponerlas en contexto. Entonces hablamos inicialmente que el método de las diferencias finitas tiene 300 años. Después hablamos que el método de los elementos finitos tiene el 40, 20, tiene 80 años, ¿cierto? El método del punto material es más joven todavía. El método del punto material tiene 60 y punta de años. Un poquito menos de 60 años, perdón. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo empezó todo? Eso empezó en el 64 con Harlow. Él llamó, o ella, no sé si sea mujer, llamó al método Particle in Cell, ¿cierto? Y más o menos en los 90, la profesora Sulzky, ella extendió ese método que se llamaba el PIC y lo extendió para los sólidos. Un alumno de la profesora Sulzky, Shaw, hizo los primeros modelos para geotecnia en el 99. Más o menos en el 2010 hubo una primera aplicación. Ya estamos hablando de presas de relaves. Un argentino, Zavala, para una falla que pasó en España, la falla de los Frailes o de la falla de Aznal Collar. En el 2017, el supervisor de Zavala, del argentino, un español, el profesor Alonso, se ganó el honor de hacer la clase magistral de ranking, y habló de iniciación y movimiento de deslizamientos. Y en esa
Clase magistral habló del énfasis en el MPM, habló del MPM. En el 2017 y 2018 era cuando yo estaba trabajando en la Universidad de Queensland, aquí en Australia, y fue cuando yo empecé a desarrollar unos modelos conceptuales, únicamente a nivel conceptual, de cómo se podría aplicar esta tecnología en las empresas de relaves. Y en el 2019 fue cuando tuve la oportunidad de aplicar el método después de que sucedió la falla de Brumadinho en Brasil. 300 personas que se murieron allá. Y algunos de esos resultados del reporte que hicimos fueron incluidos en el reporte del panel de expertos. En el 2021, Alba, que fue alumna del profesor Eduardo Alonso, ella hizo con un estudiante de maestría en Virginia Tech, modeló otro problema de una falla que pasó aquí en Australia, en un sitio que se llama Cadia, una mina de oro. Y desde el 2021 más o menos, algunos clientes nos han buscado para informar cómo es que serían estos estudios de categoría, de consecuencia de categoría, de categoría de consecuencia, perdón, para algunas presas de carbón y de oro. Listo, entonces, ¿qué tipo de cosas se pueden hacer con el MPM? O sea, son cosas muy, muy atractivas a la vista. O sea, uno ve esto y la gente se le abren los ojos y le gusta. Es muy, muy bonito, es agradable de ver. Entonces, por ejemplo, o sea, si ustedes han visto su curso de mecánica de suelos 2, no sé cómo sea en Perú, esfuerzos activos y pasivos, ¿cierto? El esfuerzo activo en el primer animación y esfuerzos pasivos en la segunda animación, hechos por el profesor Biekowski y el profesor Beuys. 2010, vean estos dos ejemplos de inestabilidad de taludes. En el 2010, Anderson tiene este talud aquí con una estructura rígida. Y Shin, en 2011, estudiando la movilización de este deslizamiento con una barrera también deformable. Listo, entonces ahora lo que a ustedes les gusta, ¿cómo pueden empezar a hacer esto? Vea, el programa que yo recomiendo, el que utilizo actualmente y que no es el que siempre he utilizado, es uno que se llama Anura 3D, pero hay otros. Algunos son más fáciles de usar, otros son menos fáciles de usar, unos son más poderosos, otros son menos poderosos. Yo tengo experiencia con el primero en esa lista y el último en esa lista. Pero todos usualmente, o sea, en términos generales, pueden hacer más o menos lo mismo. Y como todo, pues, o sea, hay que saber pues, lo que se está haciendo. Entonces, lo primero es aprender pues, y estudiar la teoría y entender cómo se comportan los materiales. Realmente el uso del software es un tema secundario, eso viene al final. Listo, entonces vamos a hacer un resumen parcial de qué fue lo que conversamos hasta este momento. Entonces, vean, nosotros ya sabemos o discutimos que las deformaciones de gran deporte son comunes en ingeniería geotécnica, ¿cierto? Desafortunadamente, y principalmente porque el costo computacional es alto, no hay muchas herramientas para hacerlo, pero existen, son herramientas que existen y son, o sea, y lo mejor de todo es que son herramientas que son gratuitas, o sea, no, nadie tiene que pagar nada por ninguna de esas herramientas. Bueno, nosotros, ¿qué es lo otro que también sabemos? Que, digamos, indirectamente nosotros hemos aprendido a tomar ventaja de las grandes deformaciones en disciplinas como hacer un hincado de una pila o cuando usted, digamos, hace la densificación de un sitio. Realmente todas esas son grandes deformaciones y aprendimos a manejarlas, aprendimos a cuantificarlo, aprendimos a...
Éramos ingeniería alrededor del fenómeno, ¿cierto? El problema es que digamos que en la estabilidad de taludes y en la estabilidad de presas, siempre nos, obviamente, o sea, nos hemos entrenado y hemos aprendido a hacer cálculos para impedir la falla. Obviamente no queremos que falle, ¿cierto? Tampoco nos gusta que se deforme mucho. Entonces, a pesar de que hay mucho progreso en, digamos, en el campo de las grandes deformaciones, los ingenieros que se dedican a esta disciplina en particular, o a estas disciplinas, porque pues, digamos, es una disciplina que es la estabilidad de taludes, pero que se aplica a muchos campos, entonces no, digamos, no hay un entrenamiento suficiente porque, no ha, o sea, porque realmente el objetivo de todas estas estructuras es que no se muevan, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo, o sea, cuál es el abordaje principal? Utilizamos las técnicas de equilibrio límite, que es lo que es lo que es la herramienta, es una herramienta común, es muy poderosa y es y da buenos resultados si se utiliza bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, estas herramientas de equilibrio límite van a ser cada vez más van a caer en desuso, ¿cierto? Pero no van a desaparecer. O sea, la relación costo-beneficio que ofrecen es muy grande como para decir que no los vamos a utilizar. Los estándares se van a volver más refinados y como vimos al principio, el CDA ya está incluyendo algunas guías y más guías han aparecido. La semana pasada la guía de modelación numérica americana ya incluye el MPM como una de las futuras tendencias para resolver problemas. Específicamente para las presas de relaves. Y más, o sea, hay que esperar a ver qué compañía saca un programa que sea comercial y que pueda ser disponible para todo el mundo. Bueno, vamos a hablar un poquito aquí del concepto de tensión efectiva y de reología, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que la resistencia de un suelo depende de la tensión efectiva, es proporcional, ¿cierto? Nosotros utilizamos diferentes notaciones, la notación que por ejemplo a mí me gusta más es la de Cambridge, pero la del MIT también está por ahí, y básicamente lo que dice es que el suelo aumenta la resistencia a medida que aumenta la tensión efectiva, hasta cierto punto, ¿cierto? Eso lo sabemos en mecánica de suelos más o menos bien. Ahora, desde el punto de vista reológico, ese concepto no existe. Desde el punto de vista reológico, o sea, digamos, si usted tiene unos relaves, y entonces aquí en el eje horizontal está la concentración, la concentración de sólidos, a medida que aumenta la concentración de sólidos, aumenta el esfuerzo de fluencia, ¿cierto? Pero también a medida que sube el esfuerzo de fluencia, aumenta la viscosidad, ¿cierto? Pero no hay ninguna referencia acerca de qué pasa con el fluido que está dentro de, y qué pasa entre la interacción entre el fluido y las partículas, ¿cierto? Esto tiene unas ventajas, o sea, que cuando usted resuelve estas ecuaciones es mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, esta es otra de las limitaciones que nosotros tenemos cuando intentamos resolver estos problemas desde el punto de vista de la mecánica de suelos, y es que los dominios que podemos resolver son relativamente pequeños. Pero cuando estas presas fallan, los dominios son gigantes. La presa de Brasil, de Brumadinho, la distancia a la que llegaron sus relaves fue de 500 kilómetros. O sea, imagínese usted tener un modelo FLAC, pues por poner un ejemplo, de 500 kilómetros de largo. No, pues no, realmente no es viable resolverlo. Entonces lo que han hecho las personas que trabajan la reología es que ellos han
creado, digamos, unas ecuaciones más sofisticadas para describir cómo se comportan estos fluidos. Entonces, digamos, la más sencilla es el flujo plástico, ¿cierto? Entonces, la relación de fluencia es igual a la resistencia no drenada, pero entonces usted le empieza a poner más, otros componentes de estas ecuaciones, ¿cierto? Y entonces usted puede considerar la viscosidad y entonces puede tener, digamos, un flujo friccionante o puede tener un flujo friccionante, tener un flujo como el Volmi, que es, digamos, el flujo friccionante más una componente acá que tiene que ver con la velocidad y la turbulencia, ¿cierto? Pero entonces en ningún momento usted aquí ve el suelo donde entra, ¿cierto? Entonces, realmente, digamos, o sea, hay limitaciones en qué es lo que usted puede hacer con estos modelos. Pero entonces está la ventaja de que podemos resolver dominios muy grandes. Desde el punto de vista de mecánica de suelos, o sea, podemos ser mucho más granulares y mirar cómo se comporta la fracción sólida, cómo se comporta la fracción líquida, pero nuestros dominios son muy pequeños. Entonces ahí, o sea, realmente, o sea, movernos entre esas dos herramientas es donde hemos visto que está la solución. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Inclusive cuando en flujos reológicos también hay influencia de la interacción entre partículas. Eso, por ejemplo, lo demostraron este grupo de rusos y españoles. Entonces, vea, ellos hicieron una solución de partículas magnéticas. Y entonces, esta es la tensión de fluencia y esta es la tasa de deformación. Y entonces, ellos se dieron cuenta que cuando usted aplicaba un flujo magnético pequeño a esa solución, usted tenía una respuesta baja. Pero a medida que ellos aumentaban el flujo magnético, ¿cierto? Entonces, si usted hace un análogo acá y entonces piensa del flujo magnético como si fuera confinamiento, usted se da cuenta que entonces a medida que el flujo magnético aumentaba, la interacción entre esas partículas magnéticas aumentaba y entonces la resistencia aumentaba. Entonces vean que el fenómeno de tensiones efectivas tiene una relevancia en la mecánica de fluidos también. Y entonces ellos propusieron aquí unos modelitos. Un modelito aquí que es frágil y un modelito aquí de endurecimiento. Y entonces ellos dijeron, cuando usted combina el modelo, o sea, usted tiene dos componentes, una de frágil y una de endurecimiento, y cuando usted los combina, usted resulta con algo así, ¿cierto? Y ellos a eso lo llamaron reogramas del tipo N, porque parecen como una N, ¿cierto? Como si fuera una N mayúscula. Y esos comportamientos así los hemos visto en tailings, ¿cierto? La diferencia es que acá, pues, esta acá es tensión axial. Estos son unos tailings aquí de una empresa australiana en la que trabajamos. Pero, o sea, me pareció bien curioso y realmente, o sea, la presentación es, no, es más como a contarles del problema que tenemos más que decirles las soluciones. Pero son observaciones interesantes. Por ejemplo, ve acá ese comportamiento tipo NSB y ahorita en los slides que mostró Brian, había unos materiales que se comportaban más o menos similar a estos relaves. ¿Qué otro tipo de comportamiento pueden tener, por ejemplo, los tailings? Estos, por ejemplo, son de Cadia, ¿cierto? Entonces, la curva de tensión de formación es la rojita. Entonces, ellos tienen, digamos, tienen una tensión pico y entonces después, digamos, hay una falla frágil, no tan frágil. Una falla muy frágil, por ejemplo, los de Brumadinho. Los de el caso brasilero, un esfuerzo pico de mayor de 800 kPa y a medida que usted aumenta la tensión a 25%, usted tiene solamente una fracción de esos 800 kPa. O sea, casi que totalmente fluidizado, ¿cierto? Listo, entonces vamos ahorita con nuestras conclusiones parciales para esta segunda parte de la presentación. Entonces nosotros sabemos desde la mecánica de los suelos que el efecto de la tensión efectiva existe, ¿cierto?
Específicamente con el MPM, y ya digamos, esto es una conclusión que vamos a demostrar a continuación, es que podemos simular la iniciación de la falla, ¿cierto? Y podemos modelar cómo ocurre la transición entre un estado sólido, estático sólido, ¿cierto? Y cómo genera y cómo llega, digamos, a ese punto de liquidez, que es lo que, por ejemplo, pasa aquí en este ensayo triaxial. ¿Cierto? Ahora, el problema que tenemos desde la mecánica de sólidos es que nuestros dominios son pequeños, entonces nos tenemos que limitar únicamente al dominio de la presa. Nosotros, cuando vemos aguas abajo, somos muy limitados. Entonces, lo otro que, por ejemplo, también nos dimos cuenta acá haciendo esta revisión bibliográfica es que hay comportamiento reológico con, digamos, con tensión confinante. Muy limitado. ¿Por qué? Porque los equipos no los hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque no sabemos que el problema existe o no existe, no sabemos qué tan relevante es. Si quieren ver un estudio detallado de cómo funciona el MPM para diferentes leyes constitutivas, les recomiendo que se vayan y se lean este trabajo de Fern y Soga del 2016. Ahí ellos muestran MPM con Camplay, con el More Coulomb, con el North Sand y se dan cuenta cómo funciona dependiendo de las leyes constitutivas que están utilizando. Listo, vamos con los casos. Vamos a mostrar entonces qué hemos hecho con el MPM y foticos, ¿cierto? Entonces, vea, esta presa es la presa Mompoli canadiense. Entonces, ustedes que vieron al principio el video brasilero y peruano, es que, vea, típico, los suramericanos ahí con presas de fallas, ¿no? Eso no es un problema solamente suramericano, pasa en Canadá y ahorita vamos a ver una falla australiana también. Entonces, vea, acá fue donde se rompió la presa. Esto fue una falla por overtopping. Y esta foto la tomaron después cuando ya estaban haciendo el trabajo de rehabilitación. Acá están haciendo el terraplén aquí aguas arriba. Y entonces, o sea, ¿qué fue lo que hicimos con esto? O sea, intentamos, esto fue, es un trabajo en 2016, o sea, hace bastante tiempo ya, o sea, antiguamente no, o sea, fue hace relativamente hace poco tiempo, pero digamos los computadores y los métodos no estaban tan avanzados a como están hoy. Entonces, por ejemplo, digamos, utilizando, digamos, una geometría que fue inspirada en ese evento, estudiamos cómo es que se comportaría esta ruptura, esta ruptura hipotética, cambiando la resistencia no drenada de los relaves. Y entonces empezamos a o intentamos evaluar cómo es que cambiaba la distancia a la que llegaba la ruptura dependiendo a la resistencia no drenada. Es un estudio conceptual realmente, o sea, la idea siempre fue como intentar explorar la frontera de qué es lo que podíamos hacer y motivar, digamos, las personas que estén trabajando en el medio para que desarrollen las herramientas que necesitamos. Realmente ese siempre fue como el enfoque. Bueno, este otro caso de estudio, este fue un trabajo que hicimos cuando estaba trabajando yo en la Universidad de Queensland. Esto es una falla que pasó en España. Entonces, vean, Europa también pasa. O sea, esto le pasa hasta las primeras familias, como decimos en Colombia. Entonces, vean, entonces acá, ¿qué fue lo que pasó? Pues esto es una falla por una fundación. Y el modelo es de un argentino, Zavala. Y entonces cuando hicieron el levantamiento del sitio, entonces se dieron cuenta que esta más o menos es la superficie de falla. Y esta fue la dirección de esta subsidencia aquí y el movimiento aquí hacia el lado derecho. Está aquí, este gráfico es de la curva de tensión de formación, no, no tensión de formación, es la de tensión y desplazamiento. Y se dieron cuenta que había una falla frágil. Y este de aquí es el modelo MPM. Entonces, vean, 2010,
Hoy en día, por ejemplo, esto que se hizo con MPM en el 2010, se puede hacer con Flux, se puede hacer con Flux, se puede hacer con Plaxis. O sea, realmente, o sea, grandes deformaciones, pero no muy grandes deformaciones. Hoy con el MPM podemos hacer muchísimas más grandes deformaciones, pero el Flux y Plaxis también pueden hacer muchas más deformaciones. Son, o sea, son, todas las herramientas evolucionan con el tiempo y se van mejorando. Y bueno, listo. Este es el trabajo del 2019 de Brumadinho. Esto está en el apéndice H. Si se lo bajan, ese reporte es público. Ustedes lo ponen ahí en cualquier buscador, Brumadinho, Expert Panel Report, y se van al apéndice H. Ahí encuentran todos los detalles. Hay versión en inglés y en portugués para que la miren. Y entonces aquí fue lo que mostramos, cómo ocurrió la iniciación de la falla, ¿cierto? Dónde comenzó la concentración de tensiones desviadoras y cómo se reprodujo y cómo subió hasta alcanzar la corona, ¿cierto? Y cómo la magnitud de las diferentes tensiones se veía a pasar del tiempo. Caso australiano, aquí desde Mina de Oro en Cadia. Y Alba y uno de sus estudiantes en el 2021, un estudiante de maestría, hizo su modelo MPM. Entonces, vea, esta es la presa de relaves. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allá? Vea, ellos necesitaban estabilizar la presa. Y para estabilizar la presa, ellos sabían que tenían que construir este contrafuerte aquí, y había otro contrafuerte que tenían que construir aquí aguas abajo. Lo que pasa es que ellos, en toda su sabiduría, construyeron primero el contrafuerte en el talud, y después, cuando iban a construir el contrafuerte aguas abajo, se dieron cuenta que tenía que hacer una excavación. Y cuando están haciendo la excavación, se les fue la presa al suelo. Por ejemplo, entonces, digamos, digo, este es un caso australiano, y entonces, por ejemplo, acá se ejemplifica muy bien un caso en el cual, digamos, el MPM es muy adecuado, porque entonces acá, digamos, el contenido de agua no es tan elevado que diga que produzca esas rupturas que se ven en algunos lados de Sudamérica, en donde que son de cientos de metros. Bueno, este sí es de cientos de metros, pero de muchos kilómetros, que es lo que pasa, por ejemplo, que es lo que pasó en algunas de las rutas que se vieron en Chile en los terremotos de los 80, o lo que pasó en Brasil. Como si acá en Australia es un clima seco, la forma en que hacemos el manejo de los relaves es diferente. Entonces, digamos, el modelo gana muchísima relevancia porque podemos hacer muchas más cosas que son mucho más representativas para la industria. Desde eso hemos hecho unos estudios para unas presas de carbón y unas presas de oro. Acá está la comparación, vea, está la comparación. En la línea negra es el levantamiento topográfico después de la falla. Y en la línea y en verde, los colores, es el modelo MPM. Entonces, mostrando pues que es una concordancia bastante adecuada del modelo con respecto a lo que ocurrió. Todo calibración, ¿cierto? O sea, cuando uno está haciendo un modelo predictivo, las cosas son un poquito diferentes. Listo, ya entonces para terminar, entonces vea, ¿de qué hablamos hoy? Hablamos de aspectos relevantes que se refieren a la modelación numérica de presas de relaves, ¿cierto? Hablamos principalmente desde una perspectiva desde la mecánica de suelos. Hicimos una revisión, y entonces la revisión discutimos cuál era el papel de los modelos de grandes deformaciones y cómo estos modelos de grandes deformaciones de mecánica de suelos pueden informar estudios de ruptura de presas para hacer la categoría de la consecuencia. Hablamos un poquito de la relevancia de los esfuerzos efectivos en estos procesos, y les mostré algunos casos en los que se han aplicado con relativo éxito, ¿cierto? Entonces, el MPM es una tecnología relativamente nueva. O sea, existe con aplicabilidad al campo hace menos de 10 años. No hay software comercial. Eso tiene unas ventajas, tiene unas desventajas. Entre las grandes ventajas es que hay muchísimos recursos en, en,
en el internet, en la internet, entonces ustedes pueden ir y pueden leer, entonces el conocimiento es gratuito realmente, ¿cierto? Pero definitivamente, o sea, a pesar de todas las ventajas que mencionamos, hay muchísimas desventajas también. Solamente podemos resolver problemas en 2D. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos para, digamos, para complementar, digamos, esta limitación? Nosotros en la oficina lo que hacemos es que utilizamos la modelación tanto desde el punto de vista de mecánica de sueldos y modelación hidráulica, y entonces hacemos comparaciones, calibramos uno con respecto al otro, y entonces utilizamos las ventajas de los dos métodos para entregarnos un producto muchísimo mejor a los clientes. La publicación, por ejemplo, del CDA, del boletín del CDA el año pasado, hablando de grandes deformaciones, es fantástico para los que trabajamos en el MPM, porque entonces abre la puerta, entonces ya lo podemos utilizar. Cuando hablo con un cliente, yo lo puedo referir al CDA y entonces les puedo decir, vea, ya o sea, ya está, estas metodologías ya son reconocidas y las podemos utilizar, ¿cierto? Eso va a permitir, o sea, que el método se desarrolle más, o sea, va a haber más inversión, las compañías van a seguir solicitando estos estudios, entonces, o sea, podemos, digamos, financiar más investigación, entonces va a acelerar la adopción y la implementación. Entonces, muy muy interesante, o sea, el futuro es agradable, o sea, vamos a un sitio donde sí, donde, o sea, esperemos que las cosas mejoren mucho, ¿cierto? Estoy intentando aquí buscar un tiempo al que hablo, lo que salió, acá lo encontré. Esta es la guía americana para modelación numérica que salió la semana pasada o hace 2 semanas. Y entonces habla de direcciones futuras. Y hace con un énfasis bastante fuerte al MPM, al trabajo de Alba en Virginia Tech. Aquí está Alba, al trabajo del profesor Soga en California, no recuerdo la universidad en la que trabaja. Y bueno, eso es lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero, por la valiosa presentación. De parte del público y de todo el equipo de GUPC, estamos muy agradecidos por la magnífica potencia que nos acaba de brindar. Y bueno, queríamos saber si podemos pasar por la sección de preguntas. Sí, claro. Empezar con dos preguntas que hacemos generalmente a todos los ponentes y continuaremos con una selección de tres preguntas de parte del público. Pueden empezar a comentar en el chat. Oh, las Okay. respondemos todas. ¿Sí? No ¿Todas? hay que escogerlas, ¿para qué? Ok, entonces empezamos con la primera pregunta, que es la general. ¿Cuál Ajá. fue el mayor reto de su carrera profesional respecto al tema de modelamiento numérico? El reto, la carrera profesional. Vean, el modelamiento numérico, o sea, y para serles muy sincero, a mí no me gusta hacer modelación numérica. Lo hago porque como buen capitalista me debo a lo que los clientes a los que los clientes nos soliciten. El modelamiento numérico es algo que yo hice cuando estaba estudiando y lo hice porque quería ser mejor ingeniero geotécnico. Entonces, sea, realmente, o sea, ser modelador o hacer modelación numérica es una cosa que le permite a usted ser mejor ingeniero geotécnico. Entonces, buscar ser modelador por ese es el objetivo, no sé, no sé si ese sea como el mejor camino, porque. Y es una cosa que dijo Brian también en la presentación original. Todos los modelos están equivocados, ¿cierto? Entonces, yo lo que sí le puedo decir, y vea, lo digo, por ejemplo, con los ingenieros que son más jóvenes y que están en la empresa.
Hay un afán como para querer utilizar las herramientas, quieren o sea, ponerlas, o sea, hacer modelos, poner esas pantallas con todos los colores, y entonces, ah, que falla por aquí, que por aquí se deforma. O sea, realmente todo eso es secundario, o sea, lo principal realmente es entender los fundamentos, entender la teoría, o sea, saber por qué las cosas se deforman como se deforman. Entonces, si yo le voy a hablar de qué. ¿Cuál es la principal barrera de un modelador? Yo diría que esa principal barrera es que tiene que ir y trabajar en el laboratorio por ahí unos 2 o 3 años, porque a los modeladores no les gusta. Okay, entonces sería bueno como que ver primero los conceptos y evaluar después ya hacer el proceso de modelamiento. Y Y en trabajar base a en el la misma laboratorio, y en el trabajar en el laboratorio. laboratorio, por favor, que es muy, muy importante. Trabajar en el laboratorio. Y sobre la, en base a la misma pregunta sobre la el mayor reto, la pregunta es, ¿cuál fue o cuál sería el mayor reto que ha tenido o cuál es el que tiene al momento de hacer las comparaciones entre la ingeniería geotécnica y la ingeniería hidráulica? Ah, el mayor reto, o sea, realmente, o sea, bueno, o sea, yo digo, lo digo pues muy, muy olímpicamente, que, o sea, es que realmente esto no es tan difícil. O sea, los retos realmente que hay con todo esto son retos comerciales. Nosotros cuando hacemos lo que hacemos, o sea, esto hay que producirlo a precios que sean competitivos, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo a una calidad que sea adecuada para el cliente. Cierto, entonces, o sea, la modelación numérica, o sea, realmente no es difícil, o sea, es sencilla, pero entonces, o sea, los fundamentos tienen que estar, ¿cierto? O sea, si, o sea, si las personas han sido juiciosas y entendieron la parte del laboratorio, cómo se comportan estos materiales, saben los fundamentos teóricos, o sea, montar un modelo numérico es la cosa, o sea, pues realmente, o sea, no quiero que malentiendan esto, pero es que montar un modelo numérico es la cosa más sencilla del mundo. Eso les demora unos 30 minutos. Y usted le hace clic al computador y el computador en 20 minutos le muestra usted una pantalla con colores. O sea, la modelación numérica, realmente el trabajo viene es antes, o sea, todo lo que usted hace, o sea, usted qué ensayos de laboratorio hizo, usted qué ensayos de campo hizo, qué midió, cómo lo midió. Si usted hace. Ya le voy a dar, por ejemplo, un caso de un proyecto en el que trabajé el año pasado. Yo llegué al proyecto tarde, ya cuando estábamos en la etapa de entregar, entonces me dijeron, listo, ya está todo listo para hacer la modelación numérica, Marcelo, ve, acá están todos los datos. Yo me demoré casi 2 meses analizando datos que no eran adecuados, intentando sacar parámetros o sea, de ensayos de laboratorio que no habían sido hechos como tenían que ser, para al final producir un modelo numérico que era muy difícil de defender. Muy por el contrario, un proyecto muy similar que estamos haciendo en este momento, nos gastamos un montón de tiempo planeando bien cuáles eran los ensayos de laboratorio que teníamos que hacer, planeando cuál es la investigación física que había, la geofísica que había que hacer en el campo, y llevamos 3 meses esperando que el contratista llegue a campo y entonces para poder empezar. Sí, a producir nuestros modelos. Si el cliente está con afán, quiere, o sea, quiere tener esos resultados, ¿dónde están mis modelos? ¿Dónde están mis modelos? Y realmente, o sea, lo que yo les digo, o sea, es que los modelos, o sea, la fracción del trabajo del modelo es esto, o sea, no es y realmente son muy sencillos. Pero uno tiene que tener todo lo que informa el modelo previo, antes de usted darle clic a todos estos programas. Eso, el comprar el programa, o sea, inclusive si usted, por ejemplo, las empresas hoy en día, o sea, se compra el programa o sea, en un día usted está listo para montar el modelo, pero ¿está usted realmente listo? ¿Tiene el bagaje teórico y la experiencia para hacerlo? O sea, sí o no, no sé, pero o sea, ahí es donde está realmente el tema. Bueno, en sí todo es base de la experiencia y bueno, continuamos con las preguntas realizadas por el público. Desde el punto de vista hidráulico, el relave como fluido newtoniano se tendría que modelar con volúmenes finitos? Sí, vea, entonces, por ejemplo, hay unos programas que funcionan. ¿Quién es ese? Es Cristian. Cristian, compañero de la Universidad de Brasilia. Entonces, por ejemplo, sí, o sea, es una alternativa interesante hacer los volúmenes finitos.
Lo que pasa con los volúmenes finitos es que, o sea, que realmente, o sea, viene, o sea, es un abordaje que viene desde la hidráulica. Entonces, si uno se va a ver, independientemente del método en el que uno esté utilizando, si uno se va a ver las ecuaciones constitutivas, ninguna de esas ecuaciones, por ejemplo, consideran la parte fluida y la parte sólida. Entonces, por ejemplo, si uno tiene unos relaves que están muy secos, o sea, usted va a tener un fluido y entonces el fluido se va a comportar como fluido, pero no es totalmente fluido. O sea, hay una componente sólida ahí también. Entonces, o sea, es independientemente del método. O sea, la parte constitutiva realmente es donde está el tema. Y uno de los programas que yo escribí, el Flow 3D, yo creo que es que ese funciona con los volúmenes finitos. Pero el problema fundamental sigue siendo el mismo, que la ecuación constitutiva es de mecánica de fluidos. Y entonces cuando uno va a resolver, y entonces cuando uno dice, bueno, listo, vamos a hacerlo mejor, y entonces vamos a separar la fracción sólida de la fracción líquida, se da cuenta de que los dominios que usted necesita resolver son tan, tan, tan grandes que usted no puede tener una solución en un tiempo que sea adecuado para un cliente o inclusive ni siquiera inclusive para en un ambiente de investigación. ¿Estás otra vez sin sonido, María? Y en base de estas recomendaciones sobre la experiencia, ¿qué cree usted que le recomendaría a los estudiantes de ingeniería civil para poder llevar a cabo más que solo el modelamiento numérico, obtener las experiencias y poder hacer un mejor trabajo? ¿Qué les recomiendo? Vea, me estoy preparando para una conferencia que tengo yo la puse aquí todo. La que voy ahorita en Estados Unidos en un par de semanas. Es una imagen que me gusta mucho. Es de la profesora Susan Lacase. Ella la hizo como en los 80s y más o menos en el 2010. El profesor Paul Main la actualizó. Entonces, mire, vean, por ejemplo, lo que uno aprende en la universidad, por ejemplo, en el pregrado, vean lo que le dice uno aquí, está entre 1900 y más o menos 1960. O sea, ustedes cuando uno sale de la universidad, la frontera del conocimiento de ustedes está más o menos por aquí. Entonces, sí, les decía, esta es una imagen que fue originalmente la profesora Susan Lacase, una de las ingenieras geotécnicas, de las mejores ingenieras geotécnicas que hay hoy viva, mujer también. Y ella hizo esta imagen como en los 80s. Y el profesor Paul Main la actualizó más o menos por aquí, en el 2010, 2012, yo creo. Entonces, lo que les quería decir es que vea, cuando uno sale de la universidad en el pregrado, la ingeniería geotécnica que uno estudia es como hasta por aquí. Y si usted hace una maestría, usted llega como hasta por aquí. Entonces, vea todas las cosas que le quedan a uno por saber después de que tiene la maestría. Y usted, cuando hace un doctorado, usted lo que hace es que coge y de una sola cosa, de una sola cosa, de todos estos temas, llega y araña la superficie de qué es lo que se sabe en ese momento, pero todo el resto le queda en vacío. Entonces uno sale, digamos, a practicar y entonces uno a llenar vacíos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Vea, ahí está la recomendación, esa es la tarea, empezar a llenar vacíos y uno se pasa toda la carrera llenando vacíos y mejorando el juicio geotécnico, que es lo que dice esta figura que está aquí. Entonces la recomendación, creo que fue la pregunta que me hicieron, la recomendación es humildad. La geotecnia es una carrera que le enseña una humildad. Que la mayoría de las cosas uno no las sabe. Uno sabe, sabrá algo y a veces funciona y a veces no funciona. Entonces, todo siempre es a base de experiencia. No, 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 muy por el contrario. O sea, volvamos
Porque vea, por ejemplo, entonces, si nos volvemos a mirar antiguamente, en los años 30, cuando el tercer estaba vivo, todo era experiencia, vea que todo era experiencia, ¿cierto? Y, no, y entonces no había herramientas. Entonces, muy por el contrario, hoy en día, o sea, la experiencia sí está bien, pero aquí hay un montón de herramientas en las que uno se puede apoyar para tomar decisiones. O sea, muy, muy por el contrario. O sea, una, vea, una de las deficiencias más grandes que tiene el conocimiento humano es pensar con el deseo. Y el problema de la geotecnia es porque, inclusive hoy en día, o sea, tomamos tantas decisiones basadas, digamos, en la experiencia únicamente, es muy difícil separar eso de pensar con el deseo. Entonces, afortunadamente, todas estas herramientas hoy existen para que nadie tenga que pensar con el deseo ni basado en la experiencia pasada. O sea, hay muchas cosas que se pueden medir, muchas cosas que se pueden hacer y con base en las mediciones tomar una decisión. La experiencia pasa, idealmente, o sea, esperemos que el futuro pase a un segundo plano. Hoy, desafortunadamente, todavía no es así, pero algún día. Ok, muchas gracias. Estas son todas las preguntas que tenemos para esta presentación. Gracias por su excelente ponencia de parte del público y de GUPC. Estamos muy agradecidos por habernos brindado el tiempo y las experiencias durante toda esta presentación. Y por otro lado, queremos invitarlo a que pueda ser de nuevo partícipe de las conferencias que hacemos en GUPC, que nos gustaría mucho tenerlo de nuevo en estas conferencias. Y bueno, si desea en este momento, usted puede dar algunas palabras de despedida para ya finalizar con la conferencia a todo el público. No, listo, no. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por la invitación. Por aquí a la orden. Cualquier cosa, como siempre, ahí está el correo. Lo que hacemos de investigación sale publicado en ResearchGate. En LinkedIn también hacemos posts de temas de interés, principalmente en la mecánica de suelos de relaves, que es en lo que trabajo yo. Y a la orden, cualquier cosa, con muchísimo gusto. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, María, por moderar la presentación. Y bueno, hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, continuando con la presentación, ya saben que pueden buscar al ingeniero Marcelo Llanos en LinkedIn y pueden ver sus investigaciones y todo lo que publica. Y bueno, también los invitamos a que puedan buscar las páginas de las redes de GUPC. Pueden leer este QR con la cámara de vuestro celular o buscarnos en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales. Todas las grabaciones van a ser subidas a YouTube dentro de un tiempo porque tenemos que hacer el proceso de edición. Y estamos muy agradecidos por vuestra participación en este congreso.